Taklaksik Bals Lama. Taklakalban hui kulum denoya. Ein Lied nolobs loka is kaimi is la ter nox lak floi. Sklis la de koya tarek hima nok, delum goed leg, tarket liker is slak. No, no está nada bien. El viejo la ha jodido. Cálmate. Ni siquiera estamos seguros de qué hizo. Quizás deba funcionar así. Joder, que no soy ningún experto en esta mierda. Me estás tocando las narices, ¿verdad? Eres tan experto como yo y debes saber que se supone que esas fisuras no deberían aparecer así. Quizás sí deberían o quizás no. ¿Qué tal si lo dejamos estar? Sabes, me estás poniendo nervioso con toda esta mierda. ¿Y ahora qué hacemos? Seguimos el protocolo, punto. Pero no se su... Hammett, he dicho que te calmes. Ya sabes con qué estamos tratando aquí. En nuestro trabajo estas cosas acaban pasando. ¿Acaban pasando? Me estás vacilando, ¿verdad? Se suponía que de ese cuerpo no iba a salir nada. Esas grietas parecían vivas, parecían... Hemos trabajado muy duro para preparar esta noche y nada se interpondrá en nuestro camino, ¿me oyes? Sigue el puto plan. Nos reuniremos con los demás como acordamos e iremos hacia la senda de la luz. ¿Qué pasa con él? ¿Seguro que todavía está inconsciente? No quiero estar cerca cuando ese tipo se recupere. Bueno, solo hay una forma de descubrirlo. Oye, mírame. Venga, levanta la cabeza. He dicho que mires. ¡Olvídalo! ¡Ni siquiera puede andar! Míralo. Este no se entera de nada. No me reconoce. Seguro que no sabe qué cojones está haciendo aquí. El muy mamón está babeándose a sí mismo. Gracias a Paddington tenemos lo que queríamos de él. Ahora solo es otro tipo del montón. Será fácil de matar. Eso espero. ¿Qué? La esperanza no pinta nada en esto, colega. Es un hecho. Tenemos la piedra y tenemos a Paddington. Aquí somos los que mandamos. Lo que haya pasado en esta habitación no nos... ¡Shh! Edward, escucha. ¿Quién te ha dicho que podías hablar? Hasta hace un segundo había sido muy amable contigo. Pero dame una puta excusa y se pondrá muy feo para ti en un instante, Paddington. Quítale las manos de encima. Cuando nuestro amigo de allí esté muerto, Paddington será el único capaz de manipular la piedra. No querrás poner en peligro la operación de esta noche, ¿verdad? No. Eso pensaba yo. Démonos prisa. Hammett, tú y yo escoltaremos a Paddington. Scoff, lleva al espantajo que hay sobre la cama al tejado y mátalo. Eso está hecho. Date prisa. Vamos a dejar esto lo más claro posible. Yo doy órdenes y tú las sigues. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora muévete. He dicho que te muevas. Ya has oído al jefe. Vamos apretados de tiempo. Ni me mires. Si parpadeas en mi dirección, te enviaré directamente al infierno. Lamento decírtelo, pero no vas a coger el ascensor. Despídete y gira a la izquierda. Supongo que a estas alturas ya te habrás dado cuenta, pero no eres tan duro como decían. Después de las putadas que pasamos para cogerte, no me puedo creer que se vaya a acabar así. Espera. ¿Oyes eso? Espera un segundo. ¿Qué diablos ha sido eso? ¡Espera! ¡No! ¡Ah! ¡Ah!
Venga, entra. Pensaba que el ascensor no llegaría nunca. ¿Y qué pasa si no nos enseña el camino? Eso no es una opción. Hará lo que queramos, ¿me oyes, Paddington? Hemos pasado por mucho para hacer que lleves la piedra, abuelo. Ahora haz que funcione. Dirígela y guíala. Serás el portador de la luz, tanto si quieres como si no. Y conseguiremos nuestra justa recompensa. ¿Oyes eso? ¿Qué ha sido ese? ¿Qué ruido? Seguro que han sido las fisuras. ¡Ellas! ¡Mierda! ¡Han vuelto! ¡Han vuelto! Espera. Jodidamente genial. ¿Cómo narices voy a salir? ¡Ayuda! ¡Sacadme de aquí! ¡Ayuda! Señora, ¿está bien? ¡Señora! ¿Pero qué clase de pregunta es esa? ¡Pues claro que no estoy bien! ¡Ahora sácame de aquí! Lo siento, hermana, pero no voy a bajar ahí. Tendrás que salir por ti misma. ¿Crees que podrás hacerlo? ¿De qué estás hablando? Intenta abrir la escotilla de mantenimiento, la que está sobre tu cabeza. ¿Y de qué me sirve eso si lo hago? Es la única salida del ascensor. Lo tengo, escotilla de mantenimiento. Por favor, señor, se lo estoy rogando. Tiene que ayudarnos. Él está ahí dentro herido y no puedo sacarlo. No quiero perderlo. Vienen a por mí. Lo sé. Y no quiero morir sola. ¡Anda, para de gritar! ¿Y de qué estás hablando? ¿Estaremos bien? Ahora dime, cariño, ¿dónde están todos, eh? ¿Oyes eso? Puedo sentirlos. Han vuelto. Lo sé. Han venido a por nosotros. Tú y yo. Todos los que quedan. Por todas partes. A nuestro alrededor. Vienen. Ya vienen. Y nos van a coger. Como hicieron con los demás. Como los pacientes en la sala de espera. Las paredes se los comieron. ¿No lo entiendes? ¡Estamos condenados! Estas fisuras nos están cazando. ¡Nos quieren! ¿Ana? ¡Ana! ¡Qué paredes! ¡Cariño, das miedo! ¿De qué va todo esto? ¡Ana, nena! ¡No pierdas el control! ¡Recupérate! ¡Todo va a ir bien! ¡Te lo prometo! Estás sufriendo un síndrome de estrés postraumático. No te ahogues en ello, cariño. Estamos... ¡No me seas condescendiente, montón de mierda! ¡No aguanto más esta mierda! ¡Quiero largarme! ¡Ahora! ¡Ellos!
¡Nena! ¡No hay monstruos! ¡No hay terroristas! ¡No hay chicos malos! ¡No hay nadie que vaya a hacerte daño, créeme! Probablemente solo sea un terremoto o puede que temblores. Ahora, si realmente quieres sacarnos de aquí, te necesito tranquila. ¿Me oyes? ¡Ana! ¡Ana, estás ahí! ¡Uf! Por un segundo me habías asustado. Gracias a Dios que al fin has traído tu culo hasta aquí. Estoy herido y no puedo abrir esta puerta. ¿Y qué es lo que le pasa a este edificio? ¡Ana! ¡Ana! ¡Ana, puedes oírme! ¡Rápido! ¡Necesita ayuda! Y después sugiero que todos nos larguemos de aquí. Salgan de sus vehículos y refúgiense en el parque.